Recorrimos poco más de 500 kilómetros desde la ciudad de Buenos Aires y llegamos a Lobería. Comenzamos con el mar de fondo, luego la vegetación. Pero aquí pudimos, en el establecimiento Moromar de Zafico, encontrarnos con los excelentes toros, con una torada de lujo que será subastada el próximo 13 de septiembre a través de la pantalla de Chacra Televisión. A partir de este momento, compartimos el informe. Karina, hola, gracias a Chacra TV por estar presente en nuestro día de campo. Sí, nosotros, yo siempre me refiero mucho a la historia porque creo que habla mucho de un programa genético, ¿no? Cuando uno entiende que hacer ganadería en la Argentina data de muchos años, Zafico es parte de esa historia. Por eso aquel que compra un reproductor de Zafico o adquiere un toro padre en Zafico está poniendo 80 o más de 80 años de selección ganadera, y eso no es menor. En la genética hemos pasado muchas etapas de nuestra, por lo menos en el Angus, muchas etapas en la producción genética, etapas donde se buscaron animales más moderados, etapas donde hubo un crecimiento desmedido, donde buscamos frames muy grandes. Y hoy creo que estamos en una etapa, yendo ya al grano de lo que estamos haciendo hoy, de una etapa mucho más equilibrada, donde nuestros animales y nuestro ganado está reconocido a nivel mundial y empieza a tener un rol muy importante los datos dentro de la selección genética. Por eso Zafico basa su programa en fenotipo, pero en una combinación de equilibrio con EPDs. Venimos trabajando mucho con esto. Yo contaba hoy en la reunión de campo que no solamente decimos esto, sino que estamos asignando nuestros servicios y haciendo nuestras combinaciones mirando EPDs y buscando equilibrios fenotípicos. En esta última década, ya para hacer un poco raconto y llegar a estos tiempos, el impacto de los DEPS en la producción de carnes es muy grande y va a ser cada vez más grande. Yo hablaba hoy en la reunión de lo que es la eficiencia de conversión, una herramienta importantísima para que produzcamos cada vez más carne a menos costo, esa eficiencia de conversión que solo la logramos con la genética, no con una pastura. Encontramos las calidades y las características carniceras, área ojo de bife, ese marmoleo tan buscado por el mercado internacional, que lo tenemos, también dado por la genética. Entonces, cuando uno empieza a ver estas características, empieza a ver estos pequeños detalles que hacen al modelo ganadero, entiende que la incorporación de la genética hoy es lo que yo llamo ganadería de precisión. O sea, estamos en un momento de ganadería de precisión que hace que la Argentina tenga la posibilidad de crecer enormemente en la ganadería. Por eso invito e invitamos desde siempre de nuestras firmas ganaderas, incluso Zafico lo hace, a que los productores se animen a invertir en genética. Y así como invierten en sus pasturas, invierten en sus tractores, en su capacitación de gente, no dejen de lado la pata de la genética, que es la que va a potenciar todo eso que uno le da al modelo. Por eso creo que todo este recorrido hasta llegar a hoy, que es histórico, porque es más de 80 años, muestra que Zafico se ha ido aggiornando y ha sabido cómo acomodarse a los diferentes momentos del mercado. Por eso hoy estamos ofreciendo una genética, como yo contaba en la reunión, donde le damos prioridad a la carcasa, donde miramos mucho el área de ojo de bife, donde miramos mucho esa combinación de madres que tengan facilidad de parto, pero que además le sumamos carcasa, siempre pensando en que el productor, cuando compre su toro y es su herramienta de trabajo, diga: tengo todo pensado, tengo todo analizado, tengo todo solucionado. Solamente tengo que comprar el toro y largarlo a mis vacas. Acá tenemos tres toros de vuelta, el 634, un hijo del Huayno. El Huayno es un toro que se compró en Sacman para buscar facilidad de parto. Cabaña Moromar de Zafico, de Angus. Somos una de las cabañas más antiguas. Empezamos hace muchos años. El año pasado la empresa cumplió 100 años. Es una empresa familiar que fundó mi abuelo. Y bueno, y básicamente es... Todo se basa en la vocación que nos han transmitido de generación en generación para trabajar acá en el campo. Sin vocación es imposible llegar a estos resultados, y todo el esfuerzo que se hace en el campo es con el motor ese del amor al campo.
y eso es muy importante para nosotros, ¿no? El amor a lo que hacemos. Esta zona es, la particularidad es que está al lado del mar, es una zona con condiciones muy extremas en invierno, y que eso también, por un lado, es una contra y por el otro lado, favorece a que los animales tengan una rusticidad muy importante. Generalmente nuestros mayores compradores son de la cuenca del Salado, donde van a campos muy encharcados, con condiciones de poco pasto y bueno, los animales que criamos acá se adaptan muy bien a ese tipo de ambientes. Este año la torada la vi muy pareja, muy bien puestos los animales. Bueno, es el resultado de todo el trabajo genético que hace Juan Escurra y el equipo y en la búsqueda de animales que sean útiles para los productores, para los que hacen terneros. Ese siempre fue nuestro objetivo, nuestro norte, brindarle herramientas a los productores de novillos y de terneros para que cada vez sea más eficiente su negocio. Ya en realidad la raza Angus ya tiene un gran presente, ¿no? Creo que uno va a las exposiciones y ve los rodeos comerciales que hay en los campos y la calidad de la raza Angus es impresionante. Además creo que es reconocida en todo el mundo, ¿no? Y bueno, también es el trabajo que hacemos todos los cabañeros, los genetistas, en buscar animales que sean más eficientes. Así que realmente estamos muy conformes y en seguir trabajando y buscando. Esto se renueva todos los días y son además procesos que duran muchos años. O sea, la genética que hoy buscamos, por ahí el resultado lo vamos a ver en 4 años. Pero bueno, es lo que hacemos, lo que amamos, vuelvo a repetir, es nuestra pasión y seguiremos así. El 238, un toro que es Diablo, con una línea también 10.606 que viene por la línea de Maná. Maná era líder, para los que conocen el líder, esta línea Maná clásica era líder. El 266, ese es Moro también, ese se vino del grupo de los Moros, así que bueno, se pasó, el grupo de los Moros está al lado de este. Ese es un moro con courage. Fíjense de vuelta el moro, un toro de mucha carcasa. El moro era resource, como con courage, que es facilidad de parto, mete enseguida el DEP negativo al nacer. Mi nombre es Juan Pablo Curone, más conocido como Juanpi. Trabajo acá en Moromar, ya hace casi 2 años que estoy. Y estoy en la parte de la ganadería y cabaña, en el tema del diario de todos los animales y la mansada. La selección que hacemos con Juan y con Alejandro y bueno, con todos los chicos del campo. La torada está pareja. Yo creo que es una torada que le puede servir a los clientes, una torada que está en su punto justo de preparación. A esto te llevan 3 años, porque está la vaca, tenés que dar el servicio, esa vaca tiene que quedar preñada, tiene que parir el ternero tiene que vivir, el destete, y después vamos presionando en la selección, tanto sea fenotípica como en la parte de DEPS. Eso le estamos dando mucha, mucha importancia hoy y creo que bueno, los resultados se están viendo. Hay toros, muy buenos toros con muy buenos datos. Hoy, en los últimos años, a los datos de carcasa, mirando área ojo de bife, mirando marmoleo, mirando grasa dorsal. Y ese trabajo, bueno, los que conocen el toro que ganamos en otoño de Moroneta, es un poco el resumen. El toro era 1% en DEPS para las tres características. Nosotros creemos que es muy importante es incorporar esos datos en los programas genéticos. Si bien hoy a nosotros los criadores no nos van a pagar por tener ariojo de bife o marbling, tenemos que entender que este negocio va a ir cambiando a medida que vayamos insertándonos en el mundo y en la economía global, y nos van a empezar a pagar un día. Por eso es importante empezar a meter toros con esas características. Son trabajos de muchas décadas. Estuvieron hablando con Juan Escurra, Alejandro Saleme, que son los grandes responsables de una selección de muchos años, de donde hoy se tiene
un rodeo de madres, parejas, y por ende, por más que ponga distintos padres en servicio, la producción va a ser pareja porque las madres ya son de un mismo tipo, de un mismo sistema de producción. Entonces está muy homogénea la producción, como vieron hoy los toros de distintos padres, son todos muy buenos con sus características. El remate este año lo cambiamos, va a ser únicamente televisado por Chacra TV y va a ser el día viernes 13 de septiembre a las 12:30 horas en el mercado agroganadero de Cañuelas, en la matera de Saint Valiente. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los clientes que quieran ir, de paso conozcan el mercado. El viernes es un día muy importante de ventas en el mercado, se pueden ver las ventas, comeremos algo ahí antes del remate y después se proyectará en una pantalla lo mismo que se vio hoy, que va a estar en la plataforma de Saint Valiente para que la gente los pueda ver. Y bueno, y ahí va a ser el remate el viernes 13 de septiembre a las 12:30 horas. Es un moro contrapense, de vuelta moro, mucha carcasa, contrapense, que es 004, mucha carcasa, fíjense la carcasa de ese toro. Y el 222, también moro con Liberty, Liberty un hijo de líder, de vuelta cuando vos buscás moro con líder, de vuelta baja el peso y enseguida da el dato de DEP negativo al nacer, pero fíjense después cómo dispara el final y cómo dispara el destete, ¿no? Yo soy Guillermo Aristizábal, representante de la firma San Valente Bullrich. Soy de la zona de Castelli, de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en la cuenca del Salado, desembocadura del Salado. Y bueno, me encuentro hoy acá en Zafico, visitándolos como todos los años. Ya hace muchísimos años que vengo asiduamente. Llevamos muchos productos de acá para toda la clientela nuestra de la zona, tanto de Castelli, Pila, Lezama, Chascomús, Dolores, toda la zona de la cuenca. Siempre hemos llevado buenos productos de acá, hay muchos años que estamos trabajando con esta firma, ya relativamente somos un poco amigos, te podría decir, de Zafico, bueno, conociendo a toda la familia y a todos los integrantes, y bueno, hoy nuevamente un año más visitándolos, viendo la presentación de los toros que van a estar en el próximo remate que vamos a tener desde el mercado agroganadero. Y bueno, como nos tienen acostumbrado todos los años con la presentación, excelente torada, muy parejo todo el toro, muy bien presentado. Y bueno, hemos anotado algunos toros para a ciertos clientes y eso. Y bueno, es una convocatoria muy linda, mucha gente. Y bueno, el día ventoso, fresco, pero nos está acompañando igual la gente, así que muy conforme con la presentación. El 226, otro hijo de Diablo, que es de la línea Euro, para recordarles el padre del Diablo, con Maná. Fíjense que ahí ya, en estas categorías así, de estos tipos de toros, son toros de más estructura, de buenos datos de destete en general, pero menos facilidad de parto, ¿no es cierto? Son toros un poco más estructurados y no tienen la facilidad de parto. 148, ese es un hijo de Pepe. Pepe es un toro que viene por la línea del Conil y Capitalist. Es un toro de repaso nuestro del Capitalist con Garante. Garante es un toro que viene por la línea de Traveler 6807, o sea que es toda una línea de muy buena consistencia en producción de madres. Y creemos que esos toros son básicamente toros para producir buenas madres. Remate este año lo cambiamos, va a ser únicamente televisado por Chacra TV. Y va a ser el día viernes 13 de septiembre a las 12:30 horas en el mercado agroganadero de Cañuelas, en la matera de Saint Valiente. Aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los clientes que quieran ir, de paso conozcan el mercado. El viernes es un día muy importante de ventas en el mercado, se pueden ver las ventas, comeremos algo ahí antes del remate y después se proyectará en una pantalla lo mismo que se vio hoy, que va a estar en la plataforma de Saint Valiente para que la gente los pueda ver. Y bueno, y ahí va a ser el remate el viernes 13 de septiembre a las 12:30 horas. Hay mucha gente que le gusta ver los toros personalmente y por eso damos esa opción. Hay otros que no, que pueden verlos por la filmación, que estamos ya hemos hecho la filmación, van a estar 10 días antes del remate. Ya lo van a tener a disposición en la plataforma de Saint Valiente Bullrich, en zafico.canalcampo.com. Ahí se va a poder ver perfectamente todos los toros que vieron hoy con todos sus detalles.
In everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Con innovación constante y tecnología de avanzada. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. Omar Martin, más de 25 años de reconocida presencia en el mercado, fabricando palas hidráulicas, retroexcavadoras y una amplia gama de productos. Marcos Juárez, Córdoba. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Yuri presenta nuevo modelo RC-XTR+, 30% más de capacidad de tolva, 10.4 metros de ancho de labor, 51 líneas a 20 centímetros, 230 HP de potencia requerida, sistema de dosificación variable TOPCON, 100% electrónico. Sembrás, plegas y te vas. Yuri. ¿Pensaste en pulverizadoras? Pensaste en Golondrin. Pulverizadoras desde $220,000. ¿Pensaste en clasificadoras? Pensaste en Golondrin. Llámanos al 03462 400-622. Golondrin, más de 49 años junto al campo argentino. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. De septiembre es un nuevo remate anual que hacemos. Este año lo hacemos virtual, o sea, a través de ustedes, digamos. Así que estamos muy contentos y muy esperanzados. Creo que es un formato que después de la pandemia llegó para quedarse. Tiene, como todo, tiene sus pros y contras. A nosotros siempre nos gustó recibir a los productores acá en el campo.
pero es evidente que así como muchas cosas evolucionan, eso también evoluciona la forma de marketing, de comercialización, y creo que además es una buena posibilidad para aquellos productores que no pueden estar presencialmente, que no pueden venir acá de forma presencial, lo puedan hacer por televisión. Así que es de vuelta, estamos siempre buscando la mejor manera, no solo en la parte productiva, sino en la parte comercial, ¿no? Son distintas patas de una empresa que uno tiene que tener en cuenta la parte financiera, administrativa, contable, comercial y productiva. Así que es de todo un poco y en eso hace 100 años que estamos buscando eso. Pero cualquier potencial comprador que esté interesado en venir a revisar los animales aquí, estamos dispuestos y abiertos a que vengan, se los mostramos y ya pueden verlos presencialmente antes del remate. Bueno, acá el 11-496, el ruso, un toro que venía de la línea de Courage. El 248, un toro hijo de Diablo, de vuelta ahí tienen otro hijo de Diablo que venía por Euro. Combinado con Mouche, Mouche es un toro que venía por la línea Maná, también que era líder. Lo usamos mucho para facilidad de parto, el Mouche también, algunos han comprado hijos de Mouche acá en este remate. Y el 232, un hijo de Pepe, recordando que Pepe es capitalist. En este caso, los tres toros del grupo también de los padres varios. Soy Gonzalo Castrillón, ingeniero agrónomo de la localidad de Castelli. Si bien soy ingeniero agrónomo, mi actividad principal es la ganadería. En algún momento en el colegio secundario me hice el test vocacional, me daba o agrónomo o veterinario. Y bueno, ya tenía mi decisión por la agronomía, así que soy un agrónomo vaquero, por así llamarlo. Así que a eso me dedico. No es novedad venir a Safico, porque vengo hace más de 15 años a la cabaña y bueno, y la genética de Safico la conozco, es una familia ganadera. Mi padre ya en un establecimiento donde trabajaba en el año 60 habían comprado vientres de Safico para poblar un campo en la zona de Castelli donde vivimos, en la cuenca del Salado. Así que es una firma y una genética con una trayectoria enorme, y que lo que nosotros notamos desde nuestros planteos, yo no sé o a qué adjudicárselo, pero posiblemente por el tema climático, los animales de acá se adaptan muy bien a nuestra zona. Nosotros estamos en la Bahía del San Borombón, bien enfrente a la Bahía del San Borombón, ahí es el partido de Castelli, muy cerca, de hecho, uno de los campos que atiendo está a 20 kilómetros de la Ruta 11, así que creo que un poco la buena adaptación se da por ese lado, aparte de todo lo que ya habrán hablado de las entrevistas con Juan, de la dedicación a la genética, a los DEPS, a los números que tiene la cabaña. 026 es un Courage sobre Pepo. Pepo es un toro de la Llovizna, que es Euro. 014 es otro Courage, en este caso con Euro. Fíjense el dato final del toro, pero además negativo al nacer. Es un Courage con Euro también. Fíjense de vuelta, si bien no es negativo al nacer por su estructura, pero es un toro que pesó 32 kilos. Fíjense, más 0,6 al nacer, y fíjense después el final de estos toros. Obviamente que la torada, somos conscientes de que hacemos grupos de padres y eso son diferentes herramientas para diferentes mercados, ¿no? Entonces a uno, un productor de la cuenca de Castelli, por ahí le gustó más un tipo de toro o necesita ese tipo de toro, que al productor de una zona como Venado Tuerto me dice, no, este toro no me sirve. Entonces creo que tratamos de ofrecer una gama de toros o de padres diferentes para todos los mercados. Ahora, en cada grupo de padres tratamos de ser exigentes en el fenotipo, en el equilibrio en datos, y eso sí, ahí nosotros nos encontramos bien conformes, porque es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años y que este año, como nota anécdota de color, que para nosotros es una anécdota de color, pero es muy importante para el equipo que hace Safico, haber logrado ganar en otoño con un toro que es reflejo de nuestro formato de producción genética, y bueno, nos llena de orgullo y nos demuestra que no solamente un toro comercial puede verse bien en un remate, en un campo productivo como este, o en un cliente nuestro en Castelli, sino que en la pista, compitiendo contra el mejor Angus del mundo, podemos con datos y con nuestro formato ganar también. Así que creo que es una satisfacción muy grande y creo que es un mimo a la gente que labura, ¿no? La gente que labura todos los días, me refiero a los chicos que están atrás de las vacas, que son un poco los que logran plasmar en las vacas lo que nosotros plasmamos en nuestra cabeza. El Tornado también es un toro que le compramos nosotros a la pastoriza, un toro de repaso ya, hijo del Trueno también,
ahí la pastoriza siempre tiene esa aptitud buena para facilidad de parto, por eso creemos que la genética de la pastoriza nosotros la incorporamos para ese rasgo también. Fíjense un toro también de mucha estructura de carne, buen hueso, buena clase. Lo que pasó con el Moroneta, un animal que tiene unos tremendos números, que cada vez más la gente se da cuenta de que hay que seleccionar por esos números y que además pueden haber animales buenos fenotípicamente y con buenos números. Eso, ese paradigma rompimos, me parece, y estuvo muy bueno cuando hacía años que no íbamos con animales de pedigrí a Palermo o a las exposiciones, ¿no? Ser más eficientes, especialmente en las actividades. Hoy en día, lamentablemente, tenemos una cultura en nuestro país donde era más eficiente un negocio financiero que en producir carne. Hoy en día, y espero que esto se sostenga en el tiempo, sea mucho más eficiente producir un carne y no tener el dinero en un plazo fijo, digamos. O sea, a los que nosotros amamos esta actividad, para nosotros lo conocemos muy bien, los productores agropecuarios estamos en eso. O sea, reinvertimos en el campo, reinvertimos en nuevas tecnologías, en maquinarias, en poder mejorar las instalaciones. Para nosotros es básico eso también. La verdad que nos fue muy bien. Sacamos la reservada gran campeona ternera colorada y el gran campeón macho negro, que bueno, fue un orgullo para todos y para mí en lo personal, porque yo me fui mucho tiempo de las cabañas, esas cosas de la vida, volví, tuve la suerte de sacar de gran campeón y me pasó algo muy raro, que las dos veces que tuve la suerte de sacar un gran campeón, una fue con la raza Hereford, que fueron los 150 años de la raza, y en el Angus la suerte de que Milei me entregara la bandera. Mi nombre es Carlos Curone, soy de Balcarce y represento a la cabaña del Volcán de Los Lazos. Así que bueno, acompañando a los amigos acá, con un día lindo dentro de todo, que nos acompañó el tiempo y viendo muy buenos animales para el remate. Así que creo que los compradores que han venido, o los futuros compradores mejor dicho, se llevan una buena imagen de todo lo que presentaron hoy, ¿no es cierto? Angus realmente en estos últimos años ha progresado enormemente. Todos los años se ve cómo va evolucionando y ahora con la también con incorporación de hace unos años de lo que es toda la parte genómica, que muchas veces antes era solo fenotipo, hoy se está buscando un equilibrio y un balance que los que hacemos toro, en definitiva, lo que uno piensa siempre en el cliente, ¿no es cierto?, en el producto final. Así que bueno, la raza va evolucionando, no deja de sorprender, es como que no tiene techo, porque antes, hace 20 años atrás, uno siempre tenía una o dos cabañas de referencia y hoy hay animales buenos en todos lados, se ha emparejado muchísimo, bienvenido sea. Así que bueno, yo creo que la ganadería en sí va bien y la raza Angus mejor, ¿no es cierto? 2.16, es un moro contrapense, de vuelta moro, mucha carcasa, contrapense que es 0.04, mucha carcasa, fíjense la carcasa de ese toro. Y el 2.22, también moro con Liberty, Liberty un hijo de líder, de vuelta cuando vos buscás moro con líder, de vuelta baja el peso y enseguida da el dato de DEP negativo al nacer, pero fíjense después cómo dispara el final y cómo dispara el despeje, ¿no? Tenemos que ser conscientes todos, los productores, los frigoríficos y el Estado, ¿no? El Estado con las políticas de Estado. Hoy tenemos un gobierno que habla de carne, que habla de ganadería, siente que es un puntal importantísimo de la economía y eso es una política de Estado que no debe cambiar. Porque hoy está este presidente, mañana vendrá otro, pero eso no se debe cambiar. Porque eso genera trabajo, genera exportaciones, genera bienestar económico, genera cultura del trabajo. Y por otro lado tenemos
el formato genético que estamos buscando para reinsertarnos en el mundo con nuestras carnes. Nosotros hemos perdido un montón de mercados, pero no solamente los perdimos porque echemos la culpa a los políticos. También hagamos un mea culpa de que estuvimos cómodos con la sojización y dijimos hacemos el ternero bolita y un montón de cosas que no van de la mano con producir carne. Entonces, nosotros eso lo entendemos y tratamos de ofrecer un producto que sea bien encarado a los años que se vienen, donde podamos encontrar facilidad de parto, pero sumar a eso mucha carcasa, mucha área de ojo bife, mucho marmoleo, mucho peso al destete, con buena renta para el criador, pero que también el final, aquel feedlot o aquel invernador que compre ese ternero de nuestros productores que nos compran los toros, le impacte en su venta del novillo. Sabemos que hoy los frigoríficos no nos están pagando por calidad de carne, sí pedimos que nos empiecen a pagar por calidad de carne, pero no por el esfuerzo que hacen los criadores o que hacemos nosotros, sino porque es un beneficio para el sector, porque si nosotros encontramos mejores precios va a haber cada vez más producción de carne y eso beneficia a la producción y al consumidor argentino que queremos cuidar teniendo más producción de carne. Es un hijo de Mateo, está con los pedigrí. Es un torito nuevo. Y el 240 es un toro hijo de Diablo de vuelta, que es euro con general. Fíjense esa combinación de euro con general. Y bueno, creemos que es una muy buena combinación para hacer toros de estructura y de carne, ¿no? Viendo la presentación de los toros que van a estar en el próximo remate que vamos a tener desde el mercado agroganadero. Una convocatoria muy linda, mucha gente, como nos tienen acostumbrado todos los años con la presentación, excelente torada, muy parejo todo el toro, muy bien presentado. El 226, otro hijo de Diablo, que es de la línea Euro, para recordarles el padre del Diablo, con Maná. Fíjense que ahí ya en estas categorías así de estos tipos de toros, son toros de más estructura, de buenos datos de destete en general. 148, ese es un hijo de Pepe. Pepe es un toro que viene por la línea del Conil y Capitalis. Es un toro de repaso nuestro del Capitalis con Garante. Garante es un toro que viene por la línea del Traveler 6807, o sea que es toda una línea de muy buena consistencia en producción de madres. Y creemos que esos toros son básicamente toros para producir buenas madres. Yo soy Néstor Arrizubieta, de establecimiento 22 de agosto, acá de Necochea. Y bueno, hace ya como 8 o 9 años que venimos todos los años y compramos toros acá, por el buen resultado que nos ha dado, tanto en invernada, en ternero, como en novillo. Y por eso seguimos viniendo. Y este año, de los años que venimos, es uno de los mejores años que veo los animales. Están muy parejos, muy, muy bueno. La verdad que está muy bueno. Y bueno, futuro, tenemos mucho futuro, pero depende también mucho de la política. Con Capitalis. Conili Capitalis también es otro toro que se usó mucho para facilidad de parto, un toro que tiene bien líneas de Conili por ambos lados, por padre y por madre. Cuando hablo de Conili Ranch, quiero hacer una salvedad y hacer un segundito, una mención. Conili Angus Ranch es un rancho que queda en Nebraska. La verdad que si hay alguien que produce en condiciones adversas es Conili Angus. Para los que han podido conocer el lugar y conocen el tipo de hacienda que tienen, es una familia irlandesa que trabaja hace más de 80 años produciendo Angus en un médano, directamente en un médano, no tienen ni árboles, menos pastos, por supuesto. Y ellos desarrollan una genética basada en datos hace más de 40 y 50 años. Bueno, soy un apasionado de la ganadería y del Angus particularmente. No me pierdo las juras de Palermo, voy todos los años. Y la verdad que este año estar en el gran campeonato de machos y hembras de Palermo, como pasa todos los años, pero siempre, cada año es un escalón más arriba, es asombroso realmente. Y bueno, y después ver comentarios de lo que fue el jurado este año, que no era nacional, creo que increíble el nivel que ha logrado la raza. No presto la principal atención en el Angus, pero seguramente todas las otras razas ganaderas no son ajenas a esa evolución, a ese avance. Así que bueno, veo realmente la ganadería con una perspectiva muy interesante. Actualmente creo que la situación de precios no es mala. En relación al consumo está un poco acotado por la situación general económica, pero
Creo que el país, en alguna mejora interna y sobre todo con lo que con la perspectiva enorme que tiene en exportación, creo que tiene un futuro realmente promisorio. Un Apache, correcto, un Apache, pero Apache en general es un toro que usamos para medida de parto durante muchos años. Toros de buen volumen, buen desarrollo, pero en general bien parecidos en su fenotipo a lo que era el líder. A pesar del Apache venir de la línea Maná, siempre fue muy parecido a los toros hijos del líder. El optimismo no lo perdemos nunca. Y hoy más que nunca somos optimistas. Vemos un futuro muy bueno, tanto para la cría como para la recría y todo en general. Y sobre todo en el engorde, hoy está ayudando muchísimo en el engorde, la suplementación, el grano, hay buena convertibilidad, y tanto en la parte filrotera como en la parte engorde a campo, y sobre todo en los números. Si bien el consumo está un poco atrasado en los valores, pero creo que eso se va a ir recuperando a medida que se recupere la parte de sueldos y eso, así que pienso que tenemos un buen futuro, me parece a mí. Esperemos que esto siga así. La gente está muy, muy entusiasmada, muy optimista, y yo creo que tenemos que saber aprovechar los que han podido soportar todos estos años anteriores y haberse bancado todos estos contratiempos. Yo creo que hoy, fíjate que empezando por el tambo y siguiendo por la ganadería, por la cría, ha tenido muy buenos subas. Hoy en día está muy demandada la invernada. Y yo creo que, bueno, te vuelvo a repetir, somos optimistas y tenemos un futuro importante por delante. Un hijo de diablo, de vuelta el hijo de Euro, con general en este caso, fíjese cómo impactan esos, miren el peso al nacer, miren el depth de nacer. Cómo se ve que esas, cuando uno busca esas combinaciones donde buscan mucha carcasa, fíjese que el toro tiene una buena res, un toro nuevito, con mucho hueso, buena estructura de lomo. Vuelvo a invitarlos a todos a nuestro remate por Chacra TV el viernes 13, desde las 12:30, lo hacemos desde la matera de San Valente Bullrich en el MAC. Están todos invitados presencialmente si quieren, pero va a ser 100% virtual, televisado. Van a tener una semana antes en la página de Canal Campo, de Safico Canal Campo, que es en la página de San Valente Bullrich, la posibilidad de entrar, ver los toros, hacer las profertas y siempre mirar los datos. Siempre digo lo mismo, busquen ese toro fenotípicamente agradable, pero que tenga buenos depths, porque eso lo van a dejar incorporado genéticamente en su rodeo y eso no se pierde nunca más.